más datos. Para hablar de Asia, me llama la atención este gato que encontré hace tiempo. Ahora creo que hay alguna novedad, ¿no? Pero al menos hace 3 o 4 años parecía que no había duda en que la cerámica más antigua procedía de Asia, pero concretamente de esa zona de Asia, de Japón. Y la datación que se le daba era 12.000 años. ¿Alguien tiene algo que comentar con respecto a este dato? ¿Para qué la cerámica? Nunca había, no había surgido la agricultura allí. Bueno, en general. Hace 12.000 años nosotros no poníamos ninguna zona que estuviera ya en neolitización, en revolución agrícola, en domesticación. O sea que ya parece chocante que la cerámica aparezca antes de la domesticación. ¿Pero para qué la cerámica? ¿En qué usáis vosotros? ¿Para qué se os ocurriría fabricar una cerámica? Para transportar... Para el agua, por ejemplo, esa puede ser la explicación alternativa. Que la cerámica en primera instancia no estuviera destinada al almacenamiento de comida o de grano, sino que estuviera destinada a recoger agua. ¿No? Algo mucho más sencillo, ¿eh? Y una explicación que también serviría para explicar esos datos. ¿Alguien le chirría alguna cosa más que apoye estos argumentos? Justamente Miguel, sí. Lo que decía Miguel, que no es Japón uno de los centros en los que habíamos determinado que se hubiera dado ese proceso de neolitización. O sea que a Japón el neolítico debe llegar importado desde China. Desde China continental, desde Asia continental, donde sí sabemos que hay centros de neolitización que ya habíamos tratado aquí. Ya los habíamos tratado y habíamos hablado de la existencia de al menos 3 centros distintos que se basaban en diferentes especies y que únicamente tenían como característica fundamental común la cercanía al ecuador. Latitudes bajas, latitudes templadas, son siempre más propicias al desarrollo de la agricultura, porque es más fácil cultivar en ellas que en latitudes más al norte y al sur. Yo creo que ya hice mención en su momento de este centro de neolitización de Oriente Lejano, y hablaba de 2 especies en las que se basan este centro, esa zona de neolitización, el mijo y el arroz. Y creo haber hablado de que estos 3 centros se supone que son los mismos que hay como desarrollo independiente del neolítico, pero que algunos autores llegaban a proponer hasta 9 centros independientes. Creo que eso lo he citado algún día en clase. Y con respecto al Oriente Lejano, hay que diferenciar 2 zonas. Una más al norte y otra más al sur, una en el río Amarillo y otra en el Yangtze, y una basada en el mijo y otra en el arroz. Cultivos que no se desarrollan con igual de facilidad en esas 2 latitudes. El arroz es más tropical, el mijo soporta más las oscilaciones climáticas y por tanto vive mejor en un régimen más estacional. Así que prácticamente a la vez en estos 2 sitios parecen darse 2 centros de neolitización independientes que además se basan en especies fundamentales diferentes. El mijo, que correspondería también a lo que se puede encontrar en África, y el arroz más propio de esa zona del mundo del sudeste asiático, pero que se desarrolla, insisto, en el Yangtze 1 y en el río Amarillo el otro, con una cierta diferencia de latitudes. ¿Qué tendríamos que hablar, además, de estos 2 centros de China en el norte, de Oriente Lejano en el norte, de Oriente Lejano en el sur, el mijo y el arroz? Pues tendríamos que hablar, además, del creciente fértil, porque el creciente fértil que hace el estanaje. Parece que el creciente fértil, desde nuestro punto de vista etnocentrista, es el que sabemos usar siempre cuando lo miramos a nosotros, y es el que es objetivo de la asignatura, acabar dejando abandonado para seguir nuestra vida sin él. Bueno, pues ese nos hace mirar siempre al creciente fértil como el centro de neolitización de Europa, sin pensar realmente cuál debió ser la influencia de ese centro de neolitización, que ya hemos dicho que se expandía como las ondas cuando uno tira una piedra a un lado en sentido concéntrico y en todas las direcciones a la vez. Así que seguramente, a partir del creciente fértil, no solo llegaría el neolítico hacia Europa, que es hacia donde lo que siempre miramos nosotros, sino que también hacia Asia Central avanzaría el cambio tecnológico. La segunda cuestión sobre la que hay que plantearse, que hay que plantearse contexto, que también
tendrá que ver cuando hablemos de esas hipótesis de transmisión del indoeuropeo, es la domesticación del caballo en Asia Central. La teoría alternativa a la expansión del indoeuropeo desde la península de Anatolia es una teoría que se llama teoría Kurgan, que tiene que ver con los pastores kurganes de Asia Central y con el control justamente del caballo. ¿Para qué sirve el caballo? Para trabajar la tierra. Para trabajar la tierra. ¿Y? Para montar. Para montar, pero para montar, para saltar obstáculos. Para desplazarse. Como animal de carga y como animal de desplazamiento. Los neolíticos que controlaran, que llegaran a dominar la domesticación del caballo, adquirirían, por usarlo como medio de transporte, una movilidad muchísimo más grande que todos. La alternativa a la hipótesis anatolia, la hipótesis Kurgan, que tiene como base poblaciones que están pues, varios miles de años, que se desarrollan varios miles de años después, pero que habrían llegado a la meta al mismo tiempo, porque habrían partido de esa ventaja. Además del caballo, a esas poblaciones hay que otorgarles la ventaja de otra técnica, que seguramente también les hizo, en palabras muy del siglo XXI, más competitivos. Ahora analizándolo desde ese punto de vista que lo analizamos todo por la competencia, la segunda característica, aparte de la domesticación del caballo, a favor del impulso de esas poblaciones de Asia Central, sería el control del dron, el inicio del control de los metales, que les proporcionaría cosas tan indudablemente efectivas para el control de poblaciones aledañas como la fabricación de armas. Pero también alguna otra cosa mucho más simple y mucho más necesaria para ellos. ¿Qué se puede hacer con metal? Herramientas. ¿Los bocales para los caballos? Estribos para poder controlar los caballos. Montar a caballo es una cosa relativamente fácil. Pero montar a caballo, por ejemplo, para llevar a cabo una batalla sin estribos, no es una cosa. Si uno tiene caballos, le sirven como animales de tiro, le sirven como medio de transporte, y además tiene la fortuna de poder desarrollar una tecnología como la de los metales y fabricar un invento tan simple pero tan efectivo a la larga como el estribo, probablemente eso ayudaría muchísimo a la difusión de estas poblaciones. Sí. Yo me he perdido un poquito al final. Se supone que la domesticación del caballo libre del bronce es también evidencia a favor de que la extensión actual del indoeuropeo se asocia con la expansión neolítica de los indoeuropeos. Sí, pero no solo con los neolíticos, sino sea con los neolíticos a partir del creciente fértil, o sea con la otra hipótesis alternativa, con la teoría Kurgan, que es la que habla de esos pastores que controlaban el caballo y que vivieron varios miles de años después de los neolíticos en el creciente fértil. La hipótesis Kurgan, de los pastores estos... Kurgan. Esa, se supone que eso no es un centro indoeuropeo. No, no es un centro de dominización, pero es que las dos teorías sobre cuál es el origen último del indoeuropeo hablan de los dos sitios basándose justamente en cuál ha sido el impulso posterior que ha servido para que colonizara todo. Son los dos núcleos indoeuropeos, el creciente fértil y el... Son dos centros que se han propuesto como el origen último del indoeuropeo sin que hayamos sido capaces de decidir hasta ahora cuál es el verdadero. De las dos posibles alternativas. De todas maneras, de la teoría Kurgan hablaremos aquí. Bueno, pues hasta aquí llega lo que nos quería contar hoy. ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, yo quería poner una cosa en una... Sí, sí. Vamos, yo solo tengo otra pregunta preparada, pero lo puedo dejar en el último minuto y os la discutimos vosotros con vosotros mismos en casa luego. Sí, me quedó la duda con respecto de la expansión del indoeuropeo, que vimos que parece ser bastante claro que hay una correlación entre la expansión del neolítico con esas lenguas, que supongo serían las que tenían esas poblaciones. Sin embargo, estamos hablando pues de que el neolítico, ya sea por consecuencia o por causa, conlleva una expansión de población, por tanto sería lógico suponer que exportarán sus conocimientos y sus lenguas hacia pues, la periferia, se irán irradiando. Sin embargo, en el mapa de idiomas no he visto que eso suceda, por ejemplo, en la zona esta de China, que también dijimos que era el nacimiento simultáneo de neolitización, donde parece ser todo lo contrario, que todos los idiomas como se expanden alrededor suyo y van concentrándolos y aislándolos ahí. Entonces a mí me entra la duda, ¿ahí no se expandieron? ¿Cómo puede ser que si tenían una mejora tecnológica tan importante como la neolitización, no se expandieran? No, no, no se expandieran de la misma manera que con el nuevo europeo, pues no lo sé. Pero hay una explicación a eso, que conocemos mejor Europa, que conocemos
mejor los centros de rehabilitación más próximos, y que hablar de este tipo de migraciones, como la semana pasada hablábamos de la pasión Matú, hoy de los pastores ultratecnoeuropeos, pues es un, son grandes desconocidos. Así que habrá que respetar esas opiniones que dicen que en el mundo ha habido muchísimas grandes expansiones de población que no conocemos porque a nosotros no nos han salpicado, que nunca realmente se han conocido de verdad y que ocupaba tanta gente como las expansiones de los europeos en el tiempo moderno. Se le tendría que haber dejado un registro igual que idiomático con los grupos lingüísticos. Eso es un registro indirecto, pero más o menos. Era tenía de la expansión. De eso. Luego la otra pregunta también relacionada, ¿por qué afirmas que había dos centros de neolitización en China? Y por proximidad yo diría que sería mucha casualidad que porque no tuvieran conexión cultural realmente. Puede que tuvieran conexión cultural, pero ecológicamente son climas muy distintos. Uno, el del sur es un clima mucho más húmedo y se dedica fundamentalmente a la roca, el clima es el clima más seco, el clima más estacional se dedica a la. O sea que realmente son dos centros porque se basan en dos especies dominantes. En América hablamos de maíz y es maíz en Mesoamérica, maíz en Sudamérica. En tierra fértil hablamos de trigo de cebada y es trigo de cebada. Allí hay una clara distinción entre dónde se puede cultivar arroz y dónde no se puede cultivar arroz. Es que lo he planteado como que la tecnología sería única, pero cada uno se adapta a las plantas que puede cultivar realmente. La simultaneidad esa que nosotros estamos viendo, la estamos viendo de un sur muy alejado. Nosotros estamos hablando de simultáneo en todo el mundo porque hay un cambio general, pero los matices de los cientos de años pues, se perderán dentro de nuestro grosso modo de verlo. Pues, claro, pues todo yo digo, o sea, yo entiendo que sean simultáneos en el ambiente fértil en China, porque en ese espacio de tiempo dudo que la tecnología haya podido recorrer medio planeta. Pero en China, pues que haya empezado 200 años de diferencia, 2000 años de diferencia, serían las mismas tecnologías, la misma idea de fondo, no es que pues aparecieran ahí. Yo no te sé contestar, yo no te sé contestar. ¿Te sabes cómo era el clima antes? Los climas en estas épocas que estamos hablando bastante parecidos, vamos a ver, bastante parecidos. Ojo, porque hay, por ejemplo, zonas como el Sáhara entero,